Fernando del Rincón fue el único periodista que se atrevió a preguntarle directamente a Juan Gabriel acerca de su orientación sexual. Por ello, conversamos con el periodista para que nos contara su experiencia ante esta irrepetible entrevista. Y es nuestro plato fuerte del día. Un día llegué a la oficina, tenía un mensaje de voz, era la voz de una mujer que me decía que Juan Gabriel me quería dar una entrevista. Fernando del Rincón recuerda con nostalgia la controversial entrevista que le hizo a Juan Gabriel y que fue sin duda histórica debido al nivel de intimidad que el periodista manejó con el Divo de Juárez. Porque Alberto me escogió a mí para que yo le hiciera esa entrevista. Me emociono porque voy a conocer al ídolo de masas. Me preocupo mucho porque no es el mejor momento para hacer una entrevista a Juan Gabriel, hay temas muy sensibles. Tenía una demanda interpuesta por el señor Hauser en su contra. Tenía problemas de impuestos en Estados Unidos y en México. Tenía una prohibición temporal para presentarse en Estados Unidos en conciertos. Y lo vinculaba a la prensa del corazón emocionalmente con un joven que estaba tratando de hacer una carrera cantando. La única condición que nos pusieron fue que estuviera presente su abogada. Ajá. Por cuestiones legales, ¿no? ¿Por qué crees que Juan Gabriel eligió a Fernando del Rincón para esa entrevista? No tengo idea. ¿Nunca te lo dijo después? No, nunca me lo dijo. ¿No se lo preguntaste? No se lo pregunté, la verdad. Bueno, tú sabes que se dice por ahí dentro de los mitos que Luis Miguel eligió a Mirka de Llanos para entrevistarla porque le gustaba. ¿No crees que eso pudo haber pasado de pronto físicamente? ¿Tú le gustabas? Pues para... puede ser una de las razones, puede haber muchas otras razones, puede ser otra, le gustaba mi trabajo. O sea, puede haber muchas, sería especular. Lo que se ve no se pregunta, se volvió un dicho popular entre los hispanos luego de que Fernando le preguntara al ídolo mexicano si era gay hace más de una década. ¿Por qué querías preguntarlo? Porque era importante en el momento en el que están acusando a Alberto de tener una relación sentimental con un joven. Ajá. La respuesta era muy importante en ese contexto, porque el secreto a voces es, sigue siendo un secreto. Juan Gabriel es gay, me ve él de abajo arriba, porque a usted le interesa mucho. Yo nada más pregunto. Dicen que lo que se ve no se pregunta, me contesta. ¿Y usted qué ve? Le digo, yo veo a un triunfador, yo veo a un gran cantante. Le doy su lugar como lo que es. Y había que hacerlo. Quise hacerle entender que era la pregunta obligada, pero no era lo que yo veía, ni lo que me interesaba. ¿Por qué tiene que ser necesariamente un tabú? ¿Por qué no podemos entender y aceptar a un grande por lo que es y no por su sexualidad? Claro, pero es que Barbara Walters, ella sí se arrepintió de hacerle la pregunta a Ricky Martin en su momento. Para que entiendan toda esa gente que ha distorsionado en la prensa de lo que me arrepentí. Me arrepentí del tiempo que no pude aprovechar para hablar con Alberto, con él, con el ser humano. Después seguimos hablando, después de la entrevista, alejados del equipo. Y Alberto se pone a llorar conmigo. Llora porque no puede presentarse en los escenarios a cantar. Tiene esta prohibición en Estados Unidos. Eso lo tenía muy mal. Imagínate, mi hijo, que no me dejan cantar. Y entonces cuando se quiebra y empieza a llorar y le salen las lágrimas. ¿Te abrazaste? No supe qué decirle. Le puse la mano en el hombro y lo agarré del brazo, ¿no? Y no, pero eso va a cambiar, tranquilo. La lección vino muchos años después ahora, porque entendí la grandeza de ese ser humano. Lo más importante y la humildad de Alberto era seguir cerca de la gente. Bueno, a Juan Gabriel entrevista a Fernando lo entrevista a Lucho y ahora te pregunto a ti. ¿Tú eres periodista? No, yo estudié mercadeo. Ahí está, señores. Con especialización en periodismo. Bueno, yo cuando estaba hablando con Fernando del Rincón, él me contaba detalles, por ejemplo, que junto con la vicepresidenta de noticias del canal donde él trabajaba y donde, pues, obviamente la gente de Juan Gabriel llegó a él para preguntarle, pues, para más bien pedirle que le hiciera la entrevista, ellos tuvieron un debate interno si le hacía la pregunta a Fernando sobre la orientación sexual de Juan Gabriel.
Al final del día, pues habían determinado que no, pero llegó un momento, y Fernando me comentaba que llegó un momento que era tan amena la charla, a pesar de lo difícil que era algunos de los temas a tratar, que él se sintió, digamos, incapacidad de hacer la pregunta, a pesar de que la vicepresidenta de Noticias se plantó detrás de la cámara y le dijo que de todas maneras no la preguntara. Fernando hizo la pregunta, y al final, cuando Juan Gabriel llora contándole otros detalles, él se dio cuenta que había llegado a un grado de cercanía tal y que no se había molestado para nada por el cuestionamiento, lo que da pie a que Fernando sí le dio esa confianza que lo había percibido Juan Gabriel desde antes para elegirlo a él, para que le hiciera la entrevista. Lucho, te pregunté si eras periodista, perdón, Carlita, te pregunté si eras periodista precisamente por eso, porque cuando uno es periodista, uno tiene que hacer las preguntas que el público quiere saber y uno tiene un derecho, claro, y una moral de hacerla. No. Independientemente de lo que tengan tus jefes, hay preguntas que hay que hacer. Por eso, y aplaudo a Fernando Rincón en aquel entonces por hacer eso. Por así es, mi Jorgito, una entrevista de verdad histórica, icónica, y si no es la mejor, es de las mejores que le han hecho a Juan Gabriel, porque, bueno, aparte el privilegio que esa figura... Y con mucho respeto, con mucho respeto. Y aparte el privilegio de tener que esa figura te escoja a ti, claro, para darle esa entrevista, porque de toda la gente que veía en la televisión lo escogió a él. Él no buscó esta entrevista. Entonces, bueno, todo el mundo habla de que, ay, que le preguntó que si es gay, que no sé qué. Señores, en esa entrevista se trataron muchísimos temas de los que Juan Gabriel jamás volvió a hablar, como la demanda con Hauser, cómo fue utilizado, cómo también confió en el PRI para que de alguna manera si lo apoyaba, podían perdonarle lo que le debía Hacienda, cómo fue esa relación que estuvieron sugiriendo con el muchachito este, Daniel Río Lobos, a quien él solamente ayudó porque conocía al papá. Bueno, Daniel Río Lobos siempre ha negado haber tenido un romance con Juan Gabriel, siempre ha dicho que fue su padrino musical, pero bueno, recuerdo muy bien porque yo trabajaba en esa época en la revista TV Notas y recibí las fotos que había hecho un paparazzi, y la foto llegó con este texto, decía: Juan Gabriel con un amigo mucho más joven que él, con quien pasó 2 días de paseo saliendo a comer pastel de chocolate con leche achocolatada en Santa Mónica, que irónicamente fue captado, esas fotos fueron tomadas en Santa Mónica, el lugar donde murió Juan Gabriel, pero bueno, estamos hablando del 27 y 28 de octubre del 2002, cuando fueron tomadas estas fotos. En aquella época no se hablaba del tema de orientación sexual de una manera tan abierta como hoy en día. Se decía de una manera velada, pero se decía: captamos a Juan Gabriel abrazado de un jovencito de 16 años, por supuesto, eso es lo que se decía y toda la gente lo interpretaba a su manera. Pero, ¿por qué era relevante esta pregunta? Porque estamos hablando de un jovencito de 16 años, menor de edad en ese momento, en un país como Estados Unidos. Mira, sabes que yo me quiero referir un poco al tema este que Fernando de Rincón ha cobrado como un protagonismo en todo esto, y para mí lo tiene todas las noches, porque yo como venezolana, claro, veo todo lo que él hace a diario, por todo lo que a él le interesa como una causa personal, y es verdad, fue una gran entrevista la de Juan Gabriel, pero también fue maravillosa su cobertura el 11 de septiembre, también fue maravilloso todo lo que ha hecho en sus coberturas de la guerra. O sea, Fernando de Rincón ha hecho a lo largo de su carrera, señores, y se lo digo como periodista, porque para un periodista es obligado tener conocimiento de quiénes son los periodistas que mueven masa. Y Fernando fue elegido por Juan Gabriel, porque a pesar de que era muy joven, ajá, a pesar de que tenía los ojos más bellos de la televisión en ese momento, y lo sigue teniendo, obviamente estábamos hablando de un periodista comprometido con la causa. Y eso es muy importante que lo tengamos visto, porque les digo una cosa, ninguno de los que está sentado aquí, y tal vez sonaría un poquito pedante, estamos por bonitos, estamos es porque nos merecemos el lugar, y bueno, lo lamento si soné un poquito prepotente. Fernando, te quiero mucho y no soy su publicista. ¿Ok? Mira, y ojo, quiero tomar un segundo para decir lo siguiente. Esta entrevista fue hace 14 años, quizás era relevante hacer esta pregunta en aquel entonces, pero qué bueno que las cosas han cambiado cuando hoy día no importa la orientación sexual de una persona para reconocer su talento, su música y su estatus en el mundo de la farándula o en el mundo normal. Así que aplaudo a todas las personas. Mira, le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me has hablado, no sé cuánto.